Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars PvP Pods Made in Spain, Comprensive Catálogo, volumen 2. Fijaros qué preciosidad lo que acaba de salir. Con fecha de junio tenemos el segundo volumen que está recopilando el trabajo de Javier Ruiz López con la ayuda de José María Rosa. Esta recopilación o esta guía, esta mega guía de lo que es toda la producción de figuras, naves, vehículos de Star Wars en España. Ya sabéis que hubo varios países que tuvieron su propia producción y entre ellos España, pues es uno de ellos. Esta es la edición especial para los que hicimos el pre-order. Como ves, como regalo por hacer el pre-order, venía una sobrecubierta diferente a la cubierta normal. También de regalo venía una chapa metálica, ya veis, con el nombre Contributor, súper bonita, con los logos de PvP y POTS. Y luego venía un mini catálogo a semejanza de los que te venían en las cajas de los vehículos, con la traducción del libro, en este caso en castellano, toda la letra, todos los párrafos, todas las explicaciones que vienen en el libro, que el libro está en inglés, lo tenéis aquí en castellano. O sea, detallitos de verdad de lujo, una maravilla. Y la verdad que el trabajo de Javier Ruiz López está siendo simplemente brutal. O sea, no existe algo así, no en España, sino en ningún lado, porque es que el nivel de este libro, tamaño A4, bueno, ya veis, encima firmado, dedicado, este es el 102, y bueno. Viene en inglés, como hemos comentado, porque la gran mayoría de libros se venden en Estados Unidos, que ya sabéis que allí es donde están la mayor base de coleccionistas de material de figuras clásicas y vintage. Y lo que tenemos, si bien en el volumen 1 teníamos todas las figuras que fueron saliendo aquí en España y sus variantes, bueno, ya veis, Javier López, José María Rosa. Y tenemos un prólogo de Antonio Palousi, que fue uno de los mandamases o el mandamás pues, de la fábrica de la empresa PvP Pods. Este volumen 2 lo que vamos a tener son, como estáis viendo, pues los catálogos, toda la promoción que hubo de estas figuras, de estos vehículos. Y según va pasando el libro, también vamos a tener pues algunas de las figuras que habían quedado pendientes del volumen 1. Un montón de cosas curiosas, las cajas, envoltorios y un montón de cosas pues que prácticamente si no tenéis este libro no lo habréis visto nunca. Yo de hecho hay muchísimas cosas que no conocía y es una maravilla. Es decir, os gusten o no las figuras, el mundo de las figuras Kenner, de las vintage. Este es un libro que no puede faltar, es una pieza histórica, un librazo, para mí uno de los libros del año. Y ya veis, una edición de lujo, papel casi fotográfico, a color, las imágenes se ven súper bien, muy nítidas, cosa que por ejemplo en este tipo de guías, sobre todo las clásicas, pues eran imágenes súper chiquitinas, mala calidad, incluso hay guías de material que eran en blanco y negro y esto no tiene nada que ver con aquello. Ya veis, de todo un poquito. Sobre todo se puede decir que este segundo volumen es muy visual, hay poquito texto y bueno, pues casi 300 páginas que van a hacer pues las delicias de todos los fans clásicos, de todos los coleccionistas. Interesante ver la última frase que te pone PvP Pods, el libro volverá más adelante, o sea que tendremos un volumen 3, falta más material aún por ir recopilando, así que nos volveremos a ver pronto con todo este material que Javier Ruiz López nos está trayendo. De verdad que esto es una edición, ya veis todo lo que está trayendo el PvP Pods Made in Spain. Muchísimas gracias Javier y Arosa, que la lectura os acompañe.